Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo. De la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Damos la bienvenida al programa Cadena de Vida. ¿A qué nos compara la Biblia? Peregrinos es el tema a conversación. A mi lado se encuentra Andrés Señor, director gerente de Pasaway, y vía Skype está con nosotros el pastor Humberto Soba. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, bienvenido para todos. Estoy muy contenta, Andrés, pastor, porque este programa nos permite toda la semana traer temas interesantes que yo sé que a las personas les va a edificar sus vidas. Hay un tema que siempre traemos a conversación porque queremos que el mundo entero conozca de Pasaway, una plataforma innovadora que ayuda a recordar a nuestros antepasados y nuestros familiares. Claro que sí. Primeramente, es un placer en nombre de Pasaway estar aquí. Gracias por la conducción del programa. Gracias al pastor Humberto que está con nosotros hoy. Pues, sí, lo que tú decías, para la gente que no sabe qué es Pasaway, me gustaría decirle que es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es celebrar sus vidas con amor, con respeto. Y para eso Pasaway tiene este proyecto de darles un lugar en el que ellos puedan subir información, legado, la experiencia de todos nuestros antepasados y que sirva realmente como un algo de bien, algo de que les va a servir a todo el mundo y les va a servir a sus familiares. Desde el punto de vista del tema de hoy, yo creo que estamos muy contentos de estar aquí celebrando este tema, peregrinos. Bueno, Andrés, hoy vamos a hablar también de inmigrantes, obviamente los peregrinos, los extranjeros, y hay una patria celestial. Y Pasaway, pues le da honor a que nosotros podamos celebrar nuestros familiares en esta bella plataforma. Definitivamente. Esa palabra me gusta mucho, la patria celestial. La verdad que somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo y al final nuestro hogar es el cielo. Y cuando recordamos a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, a nuestros padres, a veces que ya no están con nosotros y están en este momento con Dios, pues estamos regresando a nuestra patria. Estamos regresando a esa patria celestial. Pasaway quiere hacer eso, servir justamente de una plataforma que ayude a que las personas regresen a su patria celestial y que nosotros desde aquí podamos recordar todas esas memorias y eso y ese legado de ellos, esa experiencia que pasaron por este paso terrenal, que al final seguro que fueron peregrinos, seguro que fueron extranjeros en algún momento dado, y de eso vamos a hablar en este momento. Andrés, es una buena oportunidad porque no debemos de olvidar a las personas que en nuestras vidas formaron un patrón donde nosotros pues tuvimos la oportunidad de crecer, de conocer y de aprender. No podemos dejar esos recuerdos dentro de nosotros. Debemos de compartirlos con otros porque hay otras vidas que ven la plataforma y pueden también ser edificados y conocer de otras personas y cómo es que ellos vivieron, cómo es que ellos se desarrollaron en la vida. Claro que sí, de verdad que es un tema que nos aplica a todos y realmente seguro que todas esas personas que en algún momento dado quieren recordar a sus seres queridos, seguro que ellos han sido parte de estas palabras de inmigrante, de peregrino o de extranjero por esta vida y que ahora están realmente en el sitio donde deberían estar, en su patria celestial. Qué bueno. Gracias, Andrés. Y estamos anticipados de conocer mucho más sobre este tema, peregrinos,
en el ambiente bíblico. Uh-huh. Porque la Biblia nos compara a peregrinos, extranjeros e inmigrantes, uh-huh. que es un tema que hoy en día está en todas partes. Todos lados. Pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga a todos, ¿cómo están ustedes? Felices de conversar con usted, pastor. ¿A dónde es que se está ubicando en estos momentos? En estos momentos estoy en capital de Uruguay. Estoy en Montevideo, en una zona que es Piedras Blancas. Es una población dentro de Montevideo. Y desde allí estoy transmitiendo junto con ustedes, que es un placer poder estar tan cerca, tan lejos, pero tan cerca al mismo tiempo. Qué bueno, gracias, pastor. Pastor, la Biblia nos habla sobre inmigrantes, peregrinos, ¿verdad? Y extranjeros. ¿Puede elaborar mucho más en los pasajes bíblicos sobre estos temas? Sí, la Biblia habla primeramente en Crónicas, hablando de nosotros que somos como una sombra. Pasamos como una sombra delante de nuestros antepasados, como decía recién el pastor. Y a mí me encanta la expresión de la Biblia que dice que tenemos que tener cuidado de nuestros días. Que no importa lo que nosotros pensemos, lo más importante es la eternidad. ¿Para qué estamos acá y hacia dónde nosotros vamos? Es interesante, maravilloso de parte de Dios poder ver cómo el Espíritu Santo nos va ayudando a poder encontrar sabiduría en nuestra vida, en nuestros corazones, en todo lo que hacemos. Hebreos, por ejemplo, 11:13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También, por ejemplo, Salmo 39:12 dice, escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino, como todos mis padres. Lo más importante para nosotros, y así tengo muchos textos más que podríamos leer, lo más importante para nosotros es poder entender que esta vida es pasajera, es como una sombra, se va pronto, pero lo más importante es saber qué hacemos con lo que tenemos por delante. La Biblia claramente pues nos hace pensar en todas estas cosas de que somos realmente inmigrantes en esta tierra, en este mundo. ¿Y cómo es que el Señor pues hace más énfasis en la importancia que reconozquemos o reconozcamos que somos inmigrantes, que volvemos a la patria celestial? Yo lo podría decir con un ejemplo que tengo sobre nuestra propia iglesia. Recibimos mucha gente que viene de otros países y cuando ellos vienen con un montón de que no conocen muchas cosas, y cuando llegan a nuestra iglesia nosotros hacemos ese puente para que ellos puedan insertarse en el lugar donde están, pero conocer lo que va a venir después, que es la salvación para sus vidas. O sea, no es el hecho de inmigrar simplemente para estar y después morir allí. No, hay algo más. Entonces la Biblia nos enseña constantemente, puntualmente, de que tenemos una patria celestial, como tú decías, que esa patria celestial tiene algunos requisitos que son buenos para poder estar allí. Y a mí me encanta la palabra de Dios cuando dice que hay calles de oro, mar de cristal, y no da mucho más información, apenas algunas cosas más, pero esto quiere decir que es hermoso lo que tenemos preparado para nosotros. Somos inmigrantes aquí en la tierra, pero no vamos a terminar acá simplemente. Ya Dios puso eternidad en nosotros, y esa eternidad significa que nosotros hay algo más después de la muerte. Y es importante poder conocer estas cosas, porque a muchas personas le da el temor el fin de esta tierra y el comienzo de la nueva etapa. Amén. No solamente conocer, sino también desarraigarse de que somos de aquí o de allá o que tomamos esto. No somos ni de aquí ni de allá, ni somos pasajeros para otra nación. No,
somos pasajeros para la eternidad, para lo que Dios preparó para nuestras vidas. Y lo increíble de este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es que nuestros actos condicionan nuestro futuro. Y ojalá esta charla que tenemos hoy pueda ayudar a mucha gente a entender de que debemos recapacitar a nuestros caminos, porque en esta inmigración que tenemos debemos aprender algunas cosas muy importantes para poder llegar a nuestra tierra, de donde venimos, aunque no la conocimos, pero esa es nuestra tierra definitiva. Pastor y Andrés, ¿cómo podemos hacer una comparación entre un inmigrante que inmigra a un país y el que inmigra a la patria celestial? Bien, todas las dificultades que usted pueda imaginarse lo que es una inmigración puede ser buena o puede ser maravillosa o puede ser desastrosa. Todo eso no se compara con la bendición, la maravilla, el poder que hay detrás de poder llegar al lugar donde fuimos nosotros predestinados para poder estar. Y esto es tan importante que a veces cuando hablamos de una persona que inmigra a un país y llega a ese lugar, a ese país, va a tener un montón de condicionantes y va a tener que necesitar mucha ayuda, mucho tiempo de adaptación. Sin embargo, cuando entremos en la presencia de Dios, la gran diferencia es que ya fuimos preparados, que sabemos el propósito por el cual estamos. La persona que viaja de un país a otro va a ver algo que nunca se imaginará, o sí lo hará, pero tendrá que tomar algunos recaudos para poder estar allí y quizás nunca sea su patria. La gran diferencia, el cielo es nuestra patria, es nuestro lugar. Allí vamos a entender y vamos a, como una gran maquinaria, vamos a poder incrustar nuestros diferentes eslabones para que podamos estar perfectamente con el Señor. Hay una tremenda diferencia. Andrés. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista, yo diría, terrenal, yo creo que la mayoría, pienso que la mayoría de los que nos están escuchando han tenido alguna experiencia de ser extranjero en algún sitio, de emigrar en algún país. En algunas personas nunca han salido de su tierra, ¿no?, natal. En mi caso particular, yo me considero ya un ciudadano del mundo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo 3 países de emigración. Desde mi original tierra natal hasta otro país intermedio, hasta el que estoy en Estados Unidos viviendo ya de más de 20 años, yo ya sería mi tercera fase de emigración. Y evidentemente que todas estas experiencias, aparte de muchos viajes que uno puede hacer a diferentes sitios del mundo, y por eso digo que yo, para mí personalmente, pienso que soy un ciudadano del mundo, al final, tomando las palabras del pastor Humberto un poco de antes, ni soy de aquí ni soy de allá, sino soy del más allá. Eso es lo que yo diría. Y realmente, esta frase, esta extensión un poco adicional a lo que hemos venido haciendo, nos da exactamente lo que queremos en algún día llegar. Llegar a estar en el cielo, en la presencia de Dios, y por lo tanto formar parte de esa patria celestial. Muchas personas que nos están viendo están pasando luchas. Algunas personas todavía no están bien dentro del país a donde se encuentran, especialmente si están en los Estados Unidos. Hay un proceso que tienen que ellos pasar. Bueno, y tantas cosas más. Yo creo que esto le puede dar a ellos paz, de que no importa lo que pasemos en este este lugar, sino que más adelante vamos a estar en un lugar mejor. Mejor. Definitivamente. Amén. Yo creo que es así. Yo hice unas anotaciones, porque la Biblia es muy clara en cuanto a los extranjeros, a los peregrinos, porque nosotros, aunque no fuimos nosotros directamente, pero nuestros antepasados, a lo cual fuimos nosotros injertados en ellos, en Cristo, ellos también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y fíjese usted cómo ellos tuvieron que ser guiados por el Señor, cuidados y hasta favorecidos. Más allá que eran esclavos, fueron favorecidos. Y a mí me encanta lo que la Biblia dice, no vejarás al emigrante, no lo oprimirás,
no lo explotaréis, no negarás el derecho de migrante. Después dice el Señor, no será bueno para ti quien viole los derechos del emigrante. Amaréis al emigrante porque emigrante fuisteis en la tierra de Egipto. Es increíble cómo nosotros podemos ayudar y hasta bendecir a aquellos que han venido de otras tierras, en lo natural. Pero también saber de que Dios nos va a llevar a una tierra. Somos ahora inmigrantes y nos está bendiciendo acá, nos está amando, nos está ayudando, nos está mandando a su Hijo para que seamos salvos a través de creer en Él. Estamos preparando nuestro territorio acá, pero estamos siendo bendecidos ¿en dónde? En una tierra que no es la definitiva, que es el cielo. La importancia de la iglesia, de aquellos que son cristianos, acérquense los inmigrantes a ellos. Nosotros tenemos una promesa y un mandato de Dios que debemos bendecirlo, debemos ayudarles, debemos cuidarles, debemos protegerles, porque también ellos entiendan ellos que nosotros también fuimos extranjeros, aunque no fuimos nosotros, fueron nuestros antepasados también. Y pastor, en la Biblia, en las páginas de la Biblia, Dios también describe lo que es el cielo, lo que es la patria celestial, algo que nos trae paz y que nos da a entender de que va a haber algo mejor, que no es el fin. Amén, gloria a Dios. Y ahí está la consolación. La Biblia dice, por ejemplo, ¿de qué le servirá al hombre si tuviera todo el dinero del mundo, si tuviese todas las riquezas y las posesiones? Y perdiera la patria celestial, ¿no? O sea, perdiera el cielo, la salvación, ¿de qué le serviría? O sea, que cualquier cosa que nosotros podamos resignar o dejar de lado o peregrinar dentro de este mundo, vale la pena cuidarnos para ese momento tan especial que va a ser el cielo. El Señor describe que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrán lágrimas, el Señor enjugará la lágrima, el Señor traerá alabanza a nuestra vida, estaremos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparadas para nosotros. ¿Cómo yo me puedo perder eso? No debo perderme jamás algo de eso que viene por delante para mi vida. Yo estoy de acuerdo y es una esperanza que nos da la paciencia y la paz de poder perdurar en esta tierra, enfrentando las luchas y las situaciones que todos tenemos de diversas formas, pero que hay algo mejor, que podemos estar esperanzados y lo mejor, dice la Biblia, está por venir. Ahora, yo creo que este es un preparatorio para lo que es el cambio a la patria celestial, Andrés. Definitivamente. Estamos en un proceso de transición. Todas las experiencias que tenemos bendecidas en esta tierra nos van a dar realmente esa experiencia para llegar a donde tenemos que llegar. No hacemos nada si no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Nuestro objetivo final es el cielo. Y por lo tanto sabemos que esto es un paraíso. El paraíso va a venir después. Podemos estar aquí pensando que un paraíso que no es un paraíso. El paraíso va a venir después. Como decía el pastor Humberto, esas calles de oro, todo eso que nos podemos imaginar de alguna manera, y para nuestra capacidad humana es imposible pensar realmente en todo eso como tal. Va a ser mucho mejor de lo que pensamos. Nuestra capacidad es muy limitada. Pero sabemos y confiamos y creemos y amamos a Dios, y por lo tanto sabemos que en algún momento dado, este transitar, este peregrinar por esta vida, va a llevarnos a lo que buscamos al final, que es llegar a nuestra patria celestial, a estar con Dios. Y pastor Andrés, si hay alguna duda de la creación de Dios, solamente mira a tu alrededor las maravillas. Entonces podemos sí aceptar de que sí hay una patria celestial, y que en el cielo va a ser mucho mejor transitar. Uh-huh. Amén. Usted simplemente se mira a su mano. Mira cómo usted puede responder, cómo usted puede articular. Mira los animales, que hasta hay animales domésticos que están creados para que usted pueda transitar y andar. Mira toda la vegetación, todo lo que es el universo. Y es imposible que no haya Dios. Es más inteligente pensar que hay Dios que aquel que dice que no lo hay o que es ateo. Es imposible no creer en Dios, porque sería como algo hasta, perdone la palabra, tonto, pensar de que Dios no existe cuando tenemos tanta bendición sobre nuestra vida.
Y dos cosas muy importantes. La primera, quienes ya conocen a Dios, quienes ya tienen a Jesús en su corazón, debemos nosotros como un propósito, mientras inmigramos en esta tierra, llevar la palabra de Dios, porque hay mucha gente que no lo tiene. Y quien no lo tiene y nos está escuchando ahora, por favor, acérquese. Esta es una buena oportunidad para tu vida. Gracias, pastor. Y aquellas personas que nos ven y nos escuchan, que se inquietan, que quieren conocer mucho más, bíblicamente, en los pasajes, ¿dónde ellos pueden ir? Ellos tendrían que conocer primeramente, a mí me gusta mucho cuando una persona viene por primera vez a Cristo, me gusta enseñarle las bases, creer en Jesús, el que cree en Jesús aunque esté muerto vivirá, por ejemplo, Juan 11, 25, ¿verdad? Estamos hablando también de aquel famoso pasaje que todos lo conocemos, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree, y en este momento tú puedes creer, y si lo crees con el corazón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Después el Señor habla de confesar con nuestra boca, de hablar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que lo queremos recibir en nuestro corazón, que tenemos la intención de pedir perdón por nuestros pecados, aquellos conocidos y no conocidos, y que debemos confesar con nuestro, y recibirlo con nuestro corazón, para que Él pueda habitar en nuestra vida. Ahí hay un cambio interesante en cuanto a hablando de la inmigración, ¿verdad? Ahí es como cuando ya recibimos el propósito, ya sabemos por qué estamos aquí. Ahora empieza a funcionar en nuestro interior, que la palabra de Dios empieza a nutrir nuestra vida, empezamos a conocer algunos pedazos del cielo, a vivir el pedazo del cielo, empezamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que habíamos imaginado y visto. Dice la Biblia, la palabra de Dios nos enseña constantemente de que Dios tiene todo el amor para nosotros. Dice que Él nos ama profundamente, que Él nos quiere llevar, que nos, su propósito fueron para que nosotros fuéramos hechos sus hijos y habitásemos en el cielo. O sea que no estamos porque sí nomás, sino que tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es algo importantísimo y me hace pensar que cuando recibimos a Cristo, que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, nos da la certeza y la seguridad que tenemos un lugar en el cielo, que ya tenemos una casa, Amén. ¿verdad? Y qué forma tan Amén, Pastor. sencilla, tan preciosa de asegurarnos que tenemos ahí arriba un hogar. Dice la Biblia que Jesús en estos momentos, en estos precisos instantes, está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros, pero no se queda ahí. También dice que está preparando morada, o sea que Él está haciendo una casa, un edificio muy grande, y hasta si nos ponemos a mirar un poquito más profundamente, podemos hasta ver algunas dimensiones de esa casa, ¿verdad? No dice mucho detalle, pero sí habla de que hay una casa, un hogar, un lugar donde el Señor está preparando para nuestras vidas. O sea que es una cuestión de aceptar a Cristo, una cuestión de recibirlo, y ya usted tiene una morada en el cielo. Ya el Señor comienza a preparar y a hacer esa morada. Mientras intercede por nosotros, mientras ora por nosotros, aquí está el Espíritu Santo con nosotros, ayudándonos. Sellados somos por el Espíritu Santo para continuar esta tarea que tenemos aquí por delante como inmigrantes, como peregrinos en esta tierra. Pastor y Andrés, qué difícil es que aquí comprar una estadía, rentar un lugar, un espacio, qué difícil se nos hace el trabajo, las responsabilidades. Y allá en la patria celestial, simple y llanamente, recibimos a Cristo. Es tan sencillo, es una oración. Pastor, ¿qué tal si le ofrecemos esa oración a toda persona que nos ven y nos escuchan en este día? ¿Cómo no? Allí donde tú estás. ¿Te animás conmigo en una actitud de reverencia a repetir estas palabras? Pero no lo hagas como algo que se repite nada más, porque no tiene poder el repetir. Lo que tiene poder es la oración que sale de nuestro corazón. Yo te pido que tú la hagas como si fueras tú. Después que tú ores conmigo, quizás cuando cortemos esta transmisión, es probable que ahí mismo tú puedas orar desde tu corazón, como si estuvieras hablando con una persona. Pero ahora yo te voy a ayudar a que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Inclina tu rostro allí donde está y repite después de mí estas palabras. Padre Celestial,
Dios nuestro, te doy gracias por poder conocerte. Acepto en mi corazón a la persona de Jesús, la recibo en mi vida. Le pido perdón a Dios por mis pecados, por aquellas cosas que hice mal, consciente e inconscientemente. Recibo y abro la puerta de mi corazón para que Jesús entre, habite en él, more en mi vida. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando suene la trompeta o yo tenga que dejar esta tierra, irme definitivamente e emigrar para esa tierra celestial, Señor, allí esté escrito mi nombre, Dios, y como dice tu palabra, hay un nombre nuevo, quizás no será como el que yo me llamo ahora, Humberto, sino será un nombre que tenga perfección delante de ti. Te pido, Señor, que me ayudes a conocerte cada día más. Te recibo en mi corazón y te doy gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido. ¿Quiénes oraron? Gracias, pastor. Ahora quisiéramos conocer un poquito más sobre su vida y el ministerio que está a cargo. Amén. Amén. Actualmente estoy en una ciudad, en Paysandú se llama, está a unos 400 kilómetros de Montevideo capital, y allí estamos trabajando con mi esposa Rosela, una sierva de Dios que Dios le ha dado una gracia muy especial para poder servir al Señor. Ambos dos tenemos 3 hijos y estamos sirviendo, y lo más lindo de todo es que nuestros hijos están sirviendo con nosotros. Hay una familia sacerdotal, para que usted entienda, hay una familia que ministra y que adora a Dios y que busca el favor de Dios para la gente. Allí tenemos una ciudad que tiene más o menos unos 73 mil habitantes, una iglesia de 300, 400 personas, y la iglesia nuestra se está subdividiendo en iglesias satélites. Estamos llegando a varios barrios de nuestra ciudad con familias pastorales que van saliendo de nuestro ministerio. Y actualmente hasta tenemos una iglesia en la cárcel. Y es impresionante cómo Dios está rescatando a las personas que están tras de las rejas, haciéndolos libres, aunque su condena aún no ha terminado. Pero ellos ya son libres porque han conocido a Cristo. Y las cadenas y las rejas no los van a atar. O sea, el momento que ellos puedan ser libres también es lo natural. Y si lo son, sí, está bien. Y si no lo son, no importa, porque cuando salgan de esta tierra hay una patria que no tiene cadenas y no tiene tampoco rejas. Y allí estamos trabajando en esta ciudad ya más de 18 años con un ministerio de alabanza y adoración muy fuerte también. Y creemos firmemente que hay unos propósitos de Dios muy grandes para nuestra ciudad. Actualmente trabajamos en forma local sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, pero ya estamos llegando a muchas naciones a través de la radio, a través de enfoques cristianos, también de las redes sociales, y Dios nos está dando una bendición muy grande. Gracias, pastor. Muy buenas noticias. Y queremos también saber a dónde lo podemos contactar. Amén. Por Facebook, también están las otras redes sociales, pero por ahí capaz que es más fácil. Usted simplemente pone Canaán, Canaán Paysandú, ¿no? Canaán Paysandú, simplemente le va a salir enseguida porque Paysandú no hay otra Canaán, ¿verdad? Y allí está nuestra iglesia, ¿no? Después usted tiene el Facebook de nuestra familia, que es, bueno, Pablo Humberto Soba, aquí como ustedes me presentaron. Esa es mi Facebook personal. Luego también nosotros tenemos diferentes, que ahora en este momento no recuerdo bien todos los mails, ¿verdad?, que usted se puede comunicar, pero principalmente por estas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Allí estamos también para que usted pueda contactarnos. Si usted necesita algo, estamos dispuestos a ayudarles con todo el corazón. Y si son inmigrantes, mayor aún también. Amén. Amén. Andrés. Bueno, desde el punto de vista de Passaway, se puede contactar a través de, por ejemplo, redes sociales. Estamos con el nombre de Passaway LLC en Twitter, en Instagram, en Facebook. Directamente en nuestra plataforma a través de www.passaway.org, que es passaway.org. Si quieren conectarse vía email desde cualquier parte, por supuesto, del mundo, es info arroba
passaway.org. Y digamos, si entran en nuestra página web, también tenemos un chat en línea, un chat online, que se pueden mandar mensajes, pueden dejar mensajes y pueden conectarse a través del chat. Y para las personas que están en Estados Unidos, si quieren llamar a nuestros números de contacto, son 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY, y PASSAWAY es 727-7292. Un pequeño resumen del tema conversación. Bueno, de este lindo tema, al final somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos en la realidad del cielo. Y ese es realmente nuestro objetivo final, llegar a la patria celestial. O sea que toda esta parte que estamos viviendo, que estamos siendo peregrinos, inmigrantes, extranjeros en muchos sitios, que al final realmente nos debemos integrar a la comunidad en la que estamos, de todas maneras eso solamente es una transición, llegando a donde queremos llegar, que es al final a estar con Dios en esta patria celestial. Gracias, Andrés. Pastor. Amén. Yo estoy muy impactado por el ministerio de PASSAWAY. La verdad que me estuve informando mucho del tema y me encantó el proyecto que tienen. Tengo muchos seres queridos que ya están en la patria celestial. Y qué bueno lo que hacen. Los felicito. Les animo a continuar adelante porque no estamos hablando de muertos. Estamos hablando de vivos. Dios es un Dios de vivos. Y ustedes están manteniendo la viva imagen de Dios, aunque ya no estén, ellos están y son parte nuestra también. Así que felicitaciones por esto. Felicitaciones por el programa también. Gracias, Pastor. Gracias, Andrés. Gracias a todos ustedes que nos acompañan toda la semana y nos permiten entrar en sus hogares, en lugar de estadía, para compartir este tiempo caluroso con un tema interesante que edifica todas nuestras vidas. Vamos a celebrar las vidas en Cristo Jesús. Vamos a recordar las que ya están en la patria celestial y las que nos rodean hoy en la actualidad. Vamos a vivir la vida a todo dar, pero siempre, siempre de la mano de nuestro Padre. Hasta la próxima. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de PASSAWAY. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info@passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.